En este video te voy a mostrar cómo configurar conversiones en Google Ads cuando alguien completa un formulario y es enviado a una página de agradecimiento. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo este tutorial? Una landing page con un formulario que luego de llenar sus campos y dar clic en el botón de enviar, redireccione a una página de gracias y así poderla configurar como conversión. Utilizaré los siguientes parámetros para configurar dicha conversión tanto en Google Ads como en Google Tag Manager. El nombre va a ser solicitud de información Google Ads. En Google Tag Manager voy a utilizar una etiqueta de tipo conversión de Google Ads. El activador será página vista y la variable será page URL contiene la palabra gracias. Voy a ingresar a Google Ads para comenzar con esta configuración. Una vez en la plataforma, accedo a objetivos, conversiones, resumen y luego en nueva acción de conversión. Ingreso a la primera opción que dice sitio web, porque desde allí es posible configurar conversiones basadas en acciones que los usuarios realizan al ingresar a nuestro sitio web. Para poder continuar, es obligatorio ingresar la URL de la página en este campo. Voy a ingresar la URL y doy clic en escanear. Como este video es una guía de cómo hacer el seguimiento de conversiones de forma manual por medio de Google Tag Manager, busco y hago clic en la opción que dice agregar una conversión manualmente, ya que es esta opción la que más adelante me va a permitir hacer este ajuste. Luego de esto se abre una ventana donde debo configurar la conversión. La primera opción es optimización de objetivos y acciones. Debo seleccionar la categoría de esa conversión. En este caso voy a elegir enviar formulario de clientes potenciales, ya que es un formulario el que estamos intentando medir en esta ocasión. En las opciones de optimización, por defecto queda marcado agregar enviar formulario de clientes potenciales a los objetivos predeterminados de la cuenta. Lo ideal es que dejemos esta opción como conversión principal, tal como está por defecto. Te recuerdo que al dejar activa esta conversión como principal, Google Ads utiliza este objetivo para que su sistema intente mostrar más el anuncio a personas más dispuestas a completar este tipo de acción. Es decir, va a mostrar el anuncio a personas que estén más dispuestas a llenar este formulario. Luego, como nombre de conversión, la idea es elegir un nombre de conversión descriptivo. En mi caso, utilizaré solicitud de información Google Ads. En el apartado de valor, no asignaré ningún valor inicialmente. Por el momento, esta información la podría modificar más adelante si lo requiere. En la sección de recuento, seleccionaré una. Esto es para que si las personas llenan el formulario varias veces, no se cuenten más de una vez, sino solamente la primera vez que enviaron el formulario. En la ventana de conversión post-click colocaré una semana, ya que por lo general las personas toman la decisión de llenar un formulario, podemos decir que casi el mismo momento en que ingresa a la landing page. Es en ese momento cuando es posible que llené el formulario, por lo tanto voy a colocar el menor tiempo posible de esta acción de conversión. Hay otras acciones de conversión que requieren más tiempo, por ejemplo una compra. En ese caso, si es posible que coloque una semana, dos semanas, tres semanas, todo depende del ciclo de venta del producto. Por lo tanto utilizo una semana, que es el menor rango de tiempo que ofrece Google Ads para esta configuración. En la ventana de conversión de vista interesada dejo como está la configuración, 3 días, aunque para las campañas de búsqueda no tiene mucha relevancia, ya que aquí menciona que es un ajuste que se requiere para las campañas de video. Luego en la ventana de conversión post impresión lo dejo en 1 día. Esto está más relacionado con campañas de display. En el modelo de atribución lo dejo como modelo de atribución basado en datos, tal cual como lo deja por defecto la plataforma. En conversiones avanzadas no voy a configurar nada por el momento. Para continuar voy a dar clic en listo. Luego, para poder avanzar, doy clic en guardar y continuar.
Ahora en esta sección Google Ads me ofrece tres opciones para poder instalar el código de seguimiento. Tenemos la etiqueta de conversión de Google, enviar el código a un desarrollador o puedes utilizar Google Tag Manager. Por lo tanto, elijo utilizar Google Tag Manager. Y en este apartado vemos que tenemos algunos datos de la conversión como el ID de conversión, la etiqueta de conversión y el nombre de la conversión que acabamos de crear. Lo primero que copio es el nombre que voy a utilizar, lo cual procuro sea el mismo nombre en ambas plataformas para saber que esta etiqueta y este ID de conversión de Google Ads pertenecen a una etiqueta en Google Tag Manager. Ingreso a Google Tag Manager, al espacio de trabajo de ese contenedor y etiqueta de Google Tag Manager que está instalado en el sitio web. Voy al apartado de etiquetas y doy clic en nueva etiqueta. Le voy a colocar el nombre solicitud de información Google Ads. Con esto ya sabemos que esta etiqueta pertenece a una configuración específica que hicimos en Google Ads. Voy a seleccionar ahora el tipo de etiqueta. Doy clic en el apartado, elija un tipo de etiqueta para comenzar con la configuración. Hago clic aquí, selecciono Google Ads, se despliega un menú y elijo seguimiento de conversiones de Google Ads. Dado el caso aún no tengas la etiqueta de vinculación de conversiones creada y te salga un mensaje como este, aprovecha y créala de una vez para poder continuar. Doy clic para crear esta etiqueta de vinculación, le asigno el nombre de vinculación de conversiones y luego guardo los cambios. Ahora en estos campos debo incluir el ID de conversión y la etiqueta de conversión. Voy a ingresar a Google Ads otra vez para copiar estos datos. Tomo el ID de conversión y la etiqueta de conversión y las pego en Google Tag Manager en sus respectivos campos. Ahora lo que me falta es configurar el activador. Esta configuración le indica a Google Tag Manager dónde se debe activar el ID de conversión de Google Ads y la etiqueta de conversión también que hemos acabado de crear en la plataforma de Google Ads. Hago clic aquí en activación, luego en este símbolo de más para elegir el tipo de activador. Ahora hago clic en configuración del activador. Selecciono que es una vista de una página, luego en la configuración selecciono que son algunas vistas de página. Ahora selecciono esta variable que es PageURL y le voy a colocar que esa URL contiene la palabra gracias. Esto debido a que la URL de esta landing page o de la página de agradecimiento más bien contiene la palabra gracias en su URL. Si utilizaste otra palabra o otras palabras para esa URL, esas son las que debes colocar en este campo. Para este nuevo activador que acabé de crear, le voy a colocar el nombre de visita página de agradecimiento. Hago clic en guardar y una vez más hago clic otra vez en el botón de guardar para que se reflejen los campos. Listo, ya siguiendo estos pasos he terminado con la configuración de este tipo de conversión, la conversión solicitud de información de Google Ads, su activador es vista de página, gracias. Y bueno, aún estando acá en Google Tag Manager, finalmente hago clic en enviar y publicar para que se guarden los cambios, se vean reflejados tanto en Google Tag Manager como en el sitio web. Recuerda que siempre que hagas un cambio importante en Google Tag Manager, modifiques una etiqueta, un activador, debes enviar los cambios y publicarlos. Ahora lo que tengo que hacer es verificar que efectivamente se active la etiqueta de conversión cuando una persona envía un formulario. Estando en Google Tag Manager, ingreso a la opción que dice Vista Pre. En este campo debo ingresar la URL del sitio web y hago clic en conectar. Luego de esto se abre una pestaña con el sitio web y una ventana
de Google Tag Assistant, también pues una aplicación que pertenece a Google Tag Manager, una funcionalidad. Ahora voy a completar el formulario para validar si se está siguiendo el envío de formularios como conversión. Completo el formulario y soy redirigido a la página de agradecimiento. Ingreso de nuevo a la pestaña de la vista previa de Tag Assistant y Google Tag Manager y acá efectivamente dice que se ha activado la etiqueta de conversión de Google Ads. De esta forma hemos comprobado que funciona, que se está enviando un formulario y se activa la etiqueta de conversión. Ahora, estando una vez más en el sitio web, la pestaña que está conectada con la vista previa, doy clic en finalizar. De esta forma cerramos esta funcionalidad de Google Tag Manager y Tag Assistant. Y también hemos terminado los ajustes ya en Google Tag Manager. Ahora en Google Ads hago clic en listo y soy redirigido a la sección de resumen donde veo el listado de todas las conversiones que he configurado y puedo, si quiero, ingresar a cada una de estas conversiones o a la conversión que acabe de crear para modificar su configuración. De esta forma hemos configurado la conversión de solicitud de información por medio de formularios tanto en Google Ads como en Google Tag Manager. Te recomiendo tener activada la columna conversiones en Google Ads, ya que es en esta columna donde verás reflejadas las conversiones que se vayan registrando día a día cada vez que alguien llena un formulario. Ya para terminar, te recomiendo este video donde explico algunos errores que debes evitar a la hora de configurar conversiones en Google Ads y el cual se complementa perfectamente con este tutorial que acabas de realizar.